Bienvenidas de nuevo a mi canal y vamos a hacer nuevos proyectos para este inicio de año. ¿Y qué vamos a hacer? Como les dije anteriormente, estamos intentando hacer cosas nuevas en el canal y en esta oportunidad pues les voy a traer un portarretrato. Un portarretrato que vamos a decorar nosotras mismas de manera impresionante. Les voy a demostrar que nosotras podemos hacer todo lo que nos imaginemos, incluso hacer nuestros portarretratos personalizados con porcelana fría. Esto es una porcelana que se llama Fimo. En este caso yo voy a usar Fimo Soft porque esta marca es la mejor para principiantes, el soft porque es más suavecito y de esa manera es más fácil de moldear. Este se hace en el horno, pero también hay porcelana fría que se deja secar al aire libre. Ya depende de lo que ustedes quieran. Yo voy a ir poco a poco introduciendo estas técnicas que me encantan, le he tomado mucho cariño a lo que es el Fimo o la porcelana fría y vamos a hacer este portarretrato. Como primero voy a usar Fimo de varios colores, pero yo he intentado hacerlo de atrás hacia adelante para que ustedes vean el resultado final y luego en videos más adelante, la siguiente semana, vamos a hacer cada una de las piezas de animalitos que vamos a poner en la parte de abajo. Es decir, vamos a armar todo el portarretrato primero para que se emocionen y les den muchas ganas de hacerlo y luego vamos a armar la figurita. En este video, pues lo que haremos será ya armar todas las figuritas que hemos hecho de Fimo, que las vamos a hacer más adelante, y armar y pintar lo que es el portarretrato en sí. Yo he comprado un portarretrato en Bazar Chino. Es un portarretrato, no es ni... Bueno, todos los portarretratos son caros, la verdad que sí. Pero bueno, este lo que pasa es que era muy brillante, pero yo quería hacerlo mucho más personalizado y ponerle color para darle una especie de envejecido. Pintura, la que tenga. Yo en este caso estoy usando pintura acrílica, pero ustedes pueden usar la que tengan. Luego con spray, que son spray especializados de scrap, les doy unos toques de color azul más oscuro para darle ese efecto envejecido, pero tampoco con colores oscuros porque es para un bebé. Y poco a poco pues voy aplicando pintura a mi gusto. Luego he comprado una vez, porque como es personalizado, voy a poner el nombre del bebé. Y el bebé se llama Darío. Entonces he comprado una vez, que también la podemos hacer con masa flexible, pero a mí me ha gustado mucho esta, es de una especie de madera o plástico, y la voy a pintar. Le voy a poner brillo, la voy a poner muy mona para luego poner el nombre en la parte de arriba. Una vez que ya tengamos todo el portarretrato pintado como queramos, o podemos poner la foto del bebé, o en este caso yo voy a poner un imprimible, lo he impreso en mi casa, en el ordenador, y he puesto mi primer añito Darío. Esta jirafa pues la he puesto en un programa de edición de internet. Y luego aplico todas las figuritas que vamos a hacer. Todas estas figuritas, la jirafa, el león, bueno, la pantera en este caso, el elefante y el monito, pues los vamos a hacer nosotras, los vamos a hacer con Fimo. La verdad que me ha encantado cómo han quedado, la verdad que lleva mucho trabajo, hay que tener pues, dedicación y mucho amor. Pero la verdad que luego el resultado queda precioso. Para hacer el nombre lo puedo hacer directamente comprar las letras o yo lo que voy a hacer es hacerlas también con Fimo para que vayan acorde con todo el portarretrato. ¿Qué he hecho? Letras de madera y las voy a intentar forrar con lo que sería el Fimo azul. ¿Por qué la hago con madera? Porque así me sirve de molde para moldear toda mi letra y me queda mucho más profesional. Otras maneras de hacerlo directamente con el Fimo o incluso hay moldes o plantillas, por ejemplo los moldes de galleta o los moldes especiales de foamy también funcionan. Pueden hacerlo de la manera que tengan y con los materiales que tengan. Yo tengo esta de maderita, pues yo lo voy a hacer con esto. Luego pueden usar lo que tengan. Por ejemplo, yo tengo sellos, entonces el Fimo es algo muy moldeable. Si no tienen sello, con cualquier superficie, como por ejemplo la rugosidad de este hilo, pueden marcar
una especie de impresión en el fimo y queda precioso. Al secarse, en este caso cuando lo metamos al horno, va a quedar mucho más bonito el relieve. Pueden hacer figuras o lo que quieran. Aplico un poco más de esta tela de felpa y luego lo que hago es pegar todas mis letras que he hecho previamente con fimo. Le he puesto un poquito de pintura y la D le he puesto otro color porque me parecía que se veía mucho mejor. Además, en la esquina he puesto una especie de maderita. Estas maderitas son especializadas de scrap, se compran. Y lo que hacemos es pues ponerle un poquito de tinta de Distress Ink, que es una tinta especializada de scrap, con mi almohadilla. Y lo que hago es una especie de envejecido. Recuerden que es para un niño, entonces queremos darle un envejecido porque lo hace mucho más fino. Pero además también queremos que sea de bebé. Estas maderitas son unas maderitas que compro en tiendas especializadas de scrap, igual que esta. Esta es una especie de madera flexible que lo que hace es decorar y además queda muy muy bonito. Le pongo un poco de tinta y voy poniendo florecitas que también he hecho con fimo. Todo esto, todo, las hojitas, cada uno de los animalitos los vamos a hacer en la siguiente semana. Cada video una figurita. La verdad que me ha encantado. Mi favorito pues es el leopardo. Les mando un beso muy grande. Espero que les haya gustado. La verdad que a mí me encantó este proyecto. Me pareció muy, muy, muy bonito. Y una manera muy bonita de regalar. Espero que les estén gustando estos proyectos diferentes. Y las espero la semana siguiente porque vamos a empezar a hacer el mono. Ese será nuestro primer tutorial de film. El monito. Un besito. Adiós.